¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para todas las personas que día a día se conectan con nosotros. Hoy estamos súper felices de tener un programa más. Venimos, como siempre, recargados con unos invitados de lujo. Hoy en especial tenemos como invitado a un personaje muy reconocido de las redes sociales, muy querido por todos los paisas. Él es Santiago Arroyave. Santiago está acá con nosotros. Santi, bienvenido a En Su Parche TV. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad y no, súper agradecida pues de esa nueva entrevista, de esa nueva etapa pues que viene en mi vida y bueno, acá estoy. Listo, nosotros estamos súper felices de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Empecemos hablando un poquito de tus inicios. ¿Cómo empezaste en este mundo de las redes sociales, de crear contenido? ¿En qué momentos te surgió a ti esa idea? Mira, yo digo que las cosas de Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo cuando jugaba en el equipo de Leones, de Itagüí, yo tuve una contractura en el cuádriceps y eso me dejó 3 meses por fuera de la cancha. Entonces, y de ahí pues yo me había salido a estudiar. Yo decía, ¿yo qué hago? Y Toño, mi manager, me dijo, póngase a hacer videos, póngase, pues mueva las redes. Y yo, vamos a intentar mientras me recupero. Y le empecé a meter a las redes con fútbol, con motivación, y vi que mucha gente me apoyó. Y de ahí fue que se vino el debut. Y ya, pues, como que los números incrementaron demasiado. Así es. De eso precisamente te quería hablar. Tú tienes una gran cantidad de seguidores en redes sociales, ¿cierto? Pero yo pienso que más que números, son personas que te admiran. ¿Tú cómo has aprendido a manejar todo eso y cómo has sabido manejar esa audiencia que quiera quedarse contigo y ver tu día a día? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo digo que ha sido un proceso muy bonito pues porque uno prácticamente todos los días les muestra algo diferente pues a nuestros seguidores porque uno los entretiene y pues de eso se trata. ¿Me repite la pregunta? Sí, como que quieran seguir contigo, quedarse contigo. Sí, pues digamos... Yo pienso que hay que ser como muy genuino, ¿cierto? Sí, tú obvio. Por redes sociales te muestras muy natural, como exacto, muy tú, compartes con todos tus amigos. Y hacer cosas diferentes, pues no siempre mostrar lo mismo. Exacto. O grabarse en el mismo lugar, ¿no? Pues uno... Como ser novedoso. Eso, innovar, no sé, viajar. Y usted sabe que uno cuando viaja, la gente dice, ve, yo quiero ver eso, ¿qué tal? ¿Sí sabes? Total, sí. Eso es una muy buena estrategia. Ajá. Hablemos un poquito de los videos que sueles realizar con tus amigos, los de comedia. ¿Cómo surgen estos videos? ¿Los realizas más como de manera espontánea o generan como un guión, una preparación? ¿Cómo surgen? Bueno, la verdad, yo digo que los mejores videos son los que salen de momento. Porque yo digo que siempre algo que se planea no sale bien. Si sí sabes, puede ser en un parche, en un video, en lo que sea. Las cosas que son así como de imprevisto, como de una, son las que mejor salen. Entonces, las ideas pues, que hemos sacado es porque, digamos, estamos así sentados y un momento a otro, hagamos esto ya. Y ahí es donde salen. Santi, ¿cuál crees que es la clave para crecer en redes sociales de manera orgánica? O sea, ¿es necesario como saber acerca de estas plataformas, estudiar acerca de estas plataformas, o crees que influye más el contenido que normalmente suben los influenciadores, los creadores de contenido? Qué buena pregunta, porque últimamente el algoritmo de Instagram está cambiando mucho. Ya le están poniendo muchas cositas, que infracciones, entonces yo tengo un equipo de trabajo pues, que está pendiente de eso y me dicen, ve Santi, eso está viral, para que lo hagas o tal día no suba historias, ¿sí me hago entender? Antes, pues yo antes subía y mantenía activo y no me fijaba tanto como en las estadísticas y todo eso, pero eso ahora, hoy en día es muy importante. O sea que sí es necesario como tener un conocimiento acerca sí, de la sí, plataforma. Sí, la verdad sí, porque Instagram, mejor dicho, le han puesto muchas cosas nuevas, demasiadas. Bueno, Santi, ahora cambiando un poquito de tema, sabemos que el fútbol es una de tus pasiones, ¿cierto? Hablemos un poquito de esta faceta tuya, cómo iniciaste en el fútbol y cómo ha sido como todo ese proceso contigo y el fútbol. Bueno, yo inicié a los 6 años en mi primera escuela de fútbol que se llamó River Plate.
De ahí pasé a otro equipo que es de barrio y duré 4 años. Y a los 14 años me dieron un directivo de Leones, me fichó por Leones y me fui a presentar allá. Súper. Y ahí fue que inició todo. En Leones tuve un proceso de casi 5 años. Debuté en el 2018, tenía 18 años contra el Deportivo Pereira. Y yo digo que eso es uno de los sueños más bonitos que he cumplido en la vida, en serio. Genial. Bueno, ahora háblanos acerca de un proyecto muy lindo que tú tienes, que es tu escuela de fútbol. Cuéntanos más acerca de este proyecto. Bueno, ya que no sé, bueno, ya que por cosas de la vida de Dios, no seguí pues con la carrera futbolística. Siempre me va a encantar este deporte. Y yo digo que este sueño yo siempre lo tenía desde pequeño. Con Toño, siempre en el colegio éramos, ey, qué bacano crear una escuela cuando seamos grandes. Y nosotros en ese tiempo estando en una escuela y ya hoy en día hicimos el sueño realidad. Ya tenemos la escuela hace un año aproximadamente. Genial. Cuéntanos quiénes pueden participar en la escuela de fútbol o cómo es el proceso, qué edades pueden entrar. Las matrículas están abiertas, son niños entre el año 2006 y 2017, o sea, niños nacidos 4 años, máximo hasta los 15. Estamos ubicados ahí en Bello y no, yo digo que esto ha sido una motivación muy buena pues para mí, para seguir pues con ese deporte que es lo que más me hizo como reconocer. ¿Cuál crees que es la clave para crecer en el fútbol? O sea, yo pienso que en el fútbol hay demasiado talento, pero yo creo que falta mucho apoyo. ¿Cuál crees que es la clave como para ser reconocido en este deporte? La verdad, la disciplina. Yo digo que la disciplina vence el talento. Yo desde los 6 años que inicié a jugar fútbol, yo era un disciplinado y vea. Y yo debuté por disciplinado. Disciplina. Y vea que a mí me falta un brazo y pues eso fue una noticia, boom. Pero era porque sé que si uno quiere algo, en cualquier cosa, en un trabajo. Exacto. En lo que tú hagas, si usted es disciplinado, téngalo por seguro que las cosas se le van a dar. Eso te iba a decir, yo creo que la disciplina es importante. Cualquier disciplina. La disciplina vence el talento, en serio. Usted por más teso o tesa que sea, si no es disciplinado en lo que hace, ahí sí le va a quedar un poquito duro. Total. Bueno, hablemos un poquito de tu faceta tuya como empresario. Yo he visto que las redes sociales ya es como una empresa que tú has creado. Hablemos acerca de esto. ¿Cómo te defines? Me defino ya como una empresa, porque ya tenemos escuela de fútbol, marca de ropa y varios proyecticos más que tenemos por ahí pendientes. Más que Santiago Arroyave también es como ya una marca. Sí, ¿no? Obvio, una marca, exacto. Y todavía seguimos activos en las redes sociales, mejor dicho, haciendo de todo. Ya para ir finalizando, cuéntanos cuáles son tus planes a futuro, cómo te ves en unos años, cuáles son tus sueños, tus principales metas. Bueno, a futuro me veo ya tranquilitos con mi mamá en mi propio apartamento, pues ya que ya descanse, si me hago entender, como ella siempre ha estado sí, desde pequeña conmigo y yo digo pues que ya fue la que me dio como esa madurez y no dejarme afectar de los malos comentarios cuando era pequeño, entonces digo, trabajar para ella, la verdad, porque la amo, mi mamá sí, y mi familia también me apoyó demasiado. Y no, y con la escuela a nivel nacional, si Dios quiere, con la marca también, y no. Súper. Bueno, Santi, yo creo que a ti ya te conocen muchas personas acá en Antioquia, en Medellín, pero cuéntanos cuáles son tus redes sociales, como para todas las personas que nos están viendo y quieren conocer un poquito más acerca de ti. Obvio, mis redes sociales aparezco en todas, TikTok, Facebook, Instagram, como santiago.arroyave, para que me sigan. Y bueno, por allá les estoy montando contenido diario. Sí, vean el contenido de este chico que la verdad es espectacular. Santi, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. No, ¿cómo te sentís? No, gracias a ti, muchísimas gracias. No, me sentí súper bien.
Y no, en serio, un placer estar por acá. Gracias a ti por haber venido. Esta es tu casa. Gracias. Y bueno, a todos nuestros televidentes, no se desconecten, que ya regresamos con otro invitado súper especial. Lograr, eso no tiene precio, y para mí no quise tomar este año ni una modelo, ni una influencer, ni nada por el estilo, que son para mí muy valiosas, obviamente, pero para mí no hay nada más valioso que mi familia, es por belleza de ellos. La carrera de ser modelo es importante, como la de ser médico, la de ser contador, arquitecto. ¿Qué sería de este mundo sin la moda? Si la moda está en todas las esferas.
Estábamos contando al inicio del programa, hoy tenemos otro invitado súper especial. Él es un emprendedor muy exitoso de la ciudad de Medellín. Él es David Posada. David, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Por aquí hablar un poquito de lo que hacemos. Así es, nosotros estamos felices de que nos acompañes en el día de hoy. Hablemos un poquito acerca de tu emprendimiento. ¿Cómo fueron tus inicios y en qué momento decides crearlo? Mira, el emprendimiento que yo tengo es basado en el tema de ropa, una marca de ropa que se llama Belmont. Pues no comenzó así como de la noche a la mañana, sino que primero tuve una página de ropa 1.1 que era Posada Store. Entonces fue por ahí que me fui como metiendo al tema de la ropa, comencé pues a indagar, pero no tenía como en ese momento una marca propia. Y ahí fue que comencé con la marca de Belmont. ¿Qué te motivó, pues, o sea, a crear ropa especialmente o a convertirte en empresario? ¿Cuál fue ese principal factor? Yo digo que uno siempre como joven tiene que tener alternativas como para llegar a un punto de que usted se sienta satisfecho y que le pueda cumplir las necesidades como a las personas. Siempre me ha gustado como emprender en el tema de fútbol, que también jugué fútbol. Tengo una escuela de fútbol con el tema de la marca. Entonces es como ese plus de que uno como joven tiene que siempre que tener como esas alternativas de llegar lejos con lo que se Total. Propone. Bueno, David, tú que eres ya tan exitoso en ese tema del emprendimiento, cuéntanos de pronto a todos los televidentes cómo alguien que quiere emprender puede encontrar como ese producto ideal. Pues como, o sea, eso es lo que debe emprender. Primero es usted confiar en sí mismo. Si usted no confía, pues la gente no le va a creer. Es usted tener como esa convicción de que si vas a sacar un objeto, un servicio, que sea útil para la sociedad y que la sociedad lo consuma, por decirlo así, ¿cierto? Es usted creer en lo que hace y en lo que va a sacar, porque si no se la cree, pues es muy difícil como de que él sí. Se leen las cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil, o sea, lo que tú consideras más difícil de emprender, que te haya parecido más complicado? Obviamente uno como atraer el público, porque obviamente ya estamos en una era de que lo digital pues se mueve mucho más rápido, claro. Pero la gente no es como tan allegada a lo que uno monta, ¿cierto? Es más bien como tranquila y no le gusta como apoyar mucho los emprendimientos desde cero, pero ya cuando ven que las cosas se están dando, pues ahí sí que van apoyando. ¿Cuál crees que es tu factor diferenciador? O sea, eso que hace que el cliente vaya y te compre a ti y no vaya a otro lugar. Me gusta tener al cliente como si fuera un amigo, pues me gusta atenderlo bien, tener que se sienta como en casa, ¿cierto? Que no solo sea como comprar, como se hacen muchas marcas de ropa, solo comprar y ya está ahí, ¿no? Es bueno como tener comunicación con el cliente, si le gustó, qué se puede mejorar. Eso es como que lo hace parte de una familia, que es como la comunidad Belmont. De pronto, danos unos tips. Ahora ya nos hablabas un poquito acerca de eso, pero profundicemos. Unos tips como para crear un emprendimiento de manera exitosa, una marca. Todo comienza desde las frustraciones, digo yo, ¿cierto? Eso, como te decía, no es de la noche a la mañana. Es de intentar, de seguir, de avanzar, de tener unas metas, porque es muy importante usted tener metas como emprendedor. Usted tiene que cumplir unos topes como para usted mismo tener su rango y que la gente lo vaya viendo bien, ¿cierto? Yo diría que es eso, usted comenzar sin miedo a lo que le vaya a pasar, porque en el camino se va a encontrar muchas cosas como lo son los aprendizajes. Total, de eso precisamente te quería preguntar,
¿cuáles son tus principales metas con tu emprendimiento, tu sueño, a dónde quieres llegar con esta marca? No, obviamente uno sueña siempre es internacional, obviamente ya uno tener el nicho de acá de Medellín y ya tener el tema internacional, pues como una marca que sea por todo el mundo. ¿Cómo hacer para no rendirse ante la primera dificultad? O sea, porque emprender requiere de tiempo, de años, y yo pienso que la gente cuando empieza a emprender quiere ver resultados al instante, y eso requiere años, requiere tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para no rendirse a la primera? Yo digo que eso va en cada persona, así como el hambre de salir adelante, ¿cierto? El hambre de usted poder avanzar y de que usted como persona tiene que crecer tanto personalmente como económicamente, por decirlo así. Entonces, si usted no tiene, como te decía, esas metas y no se traza algo para llegar, obviamente ahí mismo te vas a desenfocar, no le va a meter la moral como es, como a lo que usted quiere llegar, ¿cierto? Entonces, es eso, usted tener la convicción de que ya tiene unas metas y las tiene que lograr sí o sí, o si no se falla uno mismo. David, ¿cómo has logrado posicionarte y tener tanto reconocimiento? O sea, ¿crees que las redes sociales han sido un factor? Sí, claro. No, yo también trabajo con el tema de redes sociales, más que todo Instagram, pues como ya muchos saben, es un medio de comunicación que puede llegar a muchas partes del mundo, y es usted sostenerse con el contenido que se hace, ¿sí? De que la gente que lo está viendo usted tenga como ese entretenimiento, por decirlo así, pero positivo, que siempre nutra a la gente. Me gusta es más que todo eso, dar como motivación a la gente, que sí puede lograr los sueños con disciplina. Exacto. ¿Cuál es tu factor motivacional, eso que te hace continuar todos los días con tu emprendimiento? La familia y uno mismo, lo que te decía. Uno superarse cada día es muy bacano. Siempre me gusta es cambiar todos los días, algo para hacer, otra cosita para hacer. Entonces uno como que siempre se basa en que la monotonía no vaya como entrando en la vida de cada uno, sino que usted estar en constante movimiento. Listo. David, profundicemos un poco acerca de tu marca. O sea, es de ropa, pero ¿qué productos vendes? ¿Es de hombre, de mujer? Hablemos un de los de dos, hay de hombre, de mujer, y nos enfocamos con el tema de gorras, camisas. Vamos a sacar vestidos de baño para mujer, vamos a sacar crop tops. Entonces hay como de todas las variedades, ¿cierto? Es un estilo muy, la verdad, muy, muy elegante, que yo soy un pelado de barrio y me ha gustado siempre el tema de la moda, ¿sí? Porque todo entra por los ojos, por decirlo así. Si usted no tiene una buena imagen, pues de pronto es más difícil llegar a lo que usted quiere lograr, ¿sí? Entonces yo digo que uno como pelado de barrio siempre quiere vestirse bien y tener a la gente bien, y yo entiendo muchos amigos del barrio que les ha gustado la marca por lo mismo, porque puedes estar elegante, pero sigue siendo como el pelado de barrio. Listo. ¿Dónde están ubicados? ¿Es una marca digital o también tienen punto físico? Somos una marca digital y tenemos punto físico en las tiendas de Balboni, que es en Aranjuez, y en Urban Space, que es en Villahermosa. Okay. Sí. Listo. David, muchas gracias por habernos acompañado. No, a usted gracias por la invitación. ¿Cómo te sentiste? Bien, como en casa. Listo, David, muchas gracias por habernos acompañado. Sabes que esta es tu casa, te la he invitado, es tu casa siempre. Y a todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @EnSuParcheTV, y a mí me pueden seguir como @KellyMartinez6. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.